muy apurada que cuando le llaman Dani, ¿a qué le viene un paleinista? Había más de uno, ¿quién para ustedes? ¿Quién para ustedes? ¿Quién para ustedes? ¿Quién para ustedes? Un poco, por eso. Quiero decir
desanimar a nadie, ni estoy desanimado. Pero lo que sí está claro, y lo que decía esta chica, es que no tienen necesidad. Ellos saben que si aquí nos quedamos y estorbamos, vendrá la policía y nos sacará. Ellos hoy han cerrado, la carpeta la han cerrado. La última palabra que se ha dicho antes de bajar la comisión ha sido: la lucha sigue. Y eso se ha dicho en la mesa. La lucha sigue. Ahora bien, si estuviéramos todos de Barcelona, yo soy de Mataró, todo el mundo de Barcelona aquí, todo el mundo puede ir a su casa y puede volver, y ahora vienen unos y ahora vienen otros, me parece perfecto. Yo ni digo de irnos ni de quedarnos, pero sí que digo que a una hora determinada se podía dar por levantada esta cuestión, por una cuestión de que se ha conseguido, no físicamente lo que veníamos a buscar, que los de la misma comisión sabíamos que no íbamos a conseguir, que el BBVA hoy ve alquileres sociales, es que eso lo sabe hasta que empezó en la plataforma ayer. Entonces, como ya lo sabemos, se les ha dicho, se ha hecho una acción, esto ha quedado escrito, si de aquí un mes hay que volver a hacer X cuestión, es respuesta a que no han hecho nada, en respuesta a que no han hecho, como es que dicen, casi nada. Pero para todas las personas que tienen una subasta en los próximos 15, 20 o 30 días, tienen la tranquilidad de que eso al menos se ha conseguido. Hemos estado 5, 6 o 7 horas ahí hablando, y hemos estado hablando, y era un partido de ping-pong, pum, 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 pum. Pero bueno, como mínimo saben que estamos aquí, que podemos volver y que se pueden hacer otras cosas. Y ahora viene la época de los scratchers, y ahora vienen muchas cosas. Y también se los hemos recordado. Entonces, todo esto, yo no estoy diciendo de irnos, pero yo veo muy fácil decir las cosas. Nos quedamos. Yo soy el primero de quedarme. Y yo, si estuviéramos en otro pueblo o en otra situación, no me impediría. Pero esto no es horroroso. Esto es Barcelona. Voy a intentar hacer un poquito de síntesis y preguntar algo que va a ser un punto de consenso. Yo creo que hay un sentido de valorar positivamente lo que se ha conseguido hasta ahora, que es importante. Creo que también todo el mundo entiende que no se pueden exigir condonaciones y alquileres sociales hoy. Sería la primera vez que nos pasa jamás, tanto a nivel local como a nivel catalán como a nivel estatal, ¿vale? Creo que todo el mundo eso lo entiende. Lo que yo creo que el sentido general, o a mí me parece, que sería positivo tener, no tanto pedir las sanciones y las condonaciones ahora, sino pedir una persona que sea el contacto al cual pedirle cuentas de los acuerdos a los que se ha llegado. El nombre y apellido. Si no, tenemos un teléfono. Yo creo que eso. Y de aquí a un mes habrá una reunión para valorar todo lo que ha ocurrido. Yo me parece que a lo mejor eso no sería importante. Si eso existe, es decir, si tenemos paralizados los procesos, los casos en estudio, dos personas a quien poder llamar y decir, hablando en plata, cabrón, me has mentido, claro, si tenemos esto, seguir con relaciones hoy, yo creo que es poco realista. Yo lo creo porque no se ha conseguido hasta ahora nunca. Pero, no sé, a mí son esos tres puntos, siempre esos tres puntos, paralización de procesos, de subasta, de estudio de los procesos, pero sobre todo, persona que rinde cuenta de esos dos acuerdos previos a los que se ha llegado, a lo mejor sí que no es necesario meter otra marcha, a lo mejor sí que es otra revolución meter otra marcha, no lo sé. A ver, evidentemente yo entiendo la desconfianza porque ya sabemos con quién nos jugamos las castañas y hay gente que miente más que habla. No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Yo lo digo, no sé, y también hay que valorar, el pacto mediático, porque a lo mejor salir por la puerta con los Mossos nos beneficia más que salir por nuestro propio pie. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que es verdad que todo esto otro que se ha conseguido desde la comisión es muy importante, es un avance. Y en realidad es una posición bastante parecida a la que se consiguió en la casa. Y en su momento nos pareció bien. Sí que es verdad que pareció bien a lo mejor hace un mes y pico, ahora han pasado cosas y a lo mejor es legítimo, no nos parece tan bien, nos parece que hay que pensar más. Y eso también lo puedo entender. Solo que lo que decía por aquello de poner las cosas que todo el mundo tenga toda la información. Simplemente para terminar con lo que has dicho, es decir, si hoy hubiéramos hecho esta comisión una charla con estas personas, pero
pero sin todos los que estamos aquí, yo no tendría ninguna confianza. Pero con todos los que estamos aquí, la charla que ha habido arriba, de alguna manera ellos saben que ahora el objetivo o el foco está puesto en el BBVA. Ellos también saben que se están jugando el puesto, porque habrá alguien que les dirá, oye, que no quiero follones. O sea, esto es, no en todas las empresas pasa. Pues de alguna manera, lo que sea, lo que estamos haciendo aquí y terminar en un momento determinado que creamos oportuno, yo creo que por hoy tenemos una solución bastante buena. Y sobre todo, mañana, esa opción, hay la paz, hay esto, hay lo otro. No es para hoy y final. Es hoy, mañana, pasado y el otro. Y de alguna manera yo creo que lo que no se imaginaba nunca que ha pasado, también se pueden imaginar otras cosas. Por lo tanto, el foco está puesto y ya hemos conseguido simplemente, no es la palabra demonizarlo, pero decirles, hostia, la gente tiene narices, tiene lo que tiene que tener para entrar aquí dentro y montarnos el cuello. Y no les hemos prometido paz. No les hemos prometido paz. Las últimas palabras son, y la lucha sigue. Estratégicamente, ¿qué nos interesa? A tenerlos